y no es la primera vez que se manifiestan y están solicitando una respuesta por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Agricultura, porque estamos hablando de productores mandioqueros que esta vez cerraron la ruta, quemaron la bandera de Brasil. Mandioqueros de varios asentamientos de la zona de Yaguareté Forest, que de esta manera bloquearon parte de la ruta 11 en el cruce Agüerito. Y es una medida de protesta debido al bajo precio de la mandioca. Además, quemaron la bandera de Brasil y un judascay también del presidente Mario Abdo para reclamar así el mejor precio de la mandioca. Y están rechazando la invasión por parte de brasileños con el cultivo de soja en esta zona, es lo que mencionan. Vamos a escuchar a Elvio Benítez, uno de los dirigentes, hablando acerca del por qué llegan a esta medida de fuerza. Nare, tengo un brasileño que ocupa nuestra tierra, lo grande terrateniente entre esos jerocuera, ya puede tener movilización. Oye, ulala Paraguay, la bandera Paraguay, es como ir al revés. Ja, ujico hay trae tope perruta, el auto ya ausente. Ja, finalmente jo atropellar y viene la Congreso de la Nación, jalaña de gobierno, ni siquiera una amonestación. La Presidenta de la República, la Canciller paraguayo, mía oñe zumba, oñe yete, arruinado, vende patria. Ja, ahora enseñala eso y respondiendo un poco a ese atrevimiento de estos terratenientes brasileños amparados por las multinacionales, por el gobierno de Bolsonaro. Eso recuerda de que oré como pequeño productor, no abandonamos a Ijala Campo.